¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Vamos a jugar Super Mario 64 Last Impact. Pues bien, chicos, llevamos hasta el momento 48 estrellas, tenemos 15 vidas. Y bueno, chicos, llevamos un tiempo de juego de 2 horas con 14 minutos. Bien, pues entonces pulsemos F7 para recuperar Save State. Ahí está, chicos. Entonces, bien, aquí fue donde nos quedamos, chicos. Entonces vamos a continuar ahora, chicos, con el nivel número 6, el cual es este que está aquí, chicos. Aquí está el nivel número 6. Entonces, sin más que decir, entremos. Veamos qué hay aquí. La primera estrella nos dice Factory Inspection. Ok, pues entonces, chicos, vamos allá. Bien, ok, veo dos grandes, como si fueran como las chimeneas, ¿no? De la fábrica. ¿Dónde estarán? Ah, allá están, chicos. Entonces yo creo que me voy a ir por aquí. Sí. Bien. Pues vamos para allá, chicos, entonces. ¿Eso qué es? ¿Chocolate? Esperen, este chocolate como que me absorbe, ¿no? Sí. Bien, pues esperemos a que se pase el chocolate. Ahí está. Sí, porque el chocolate no nos va a dejar saltar bien. Pues entonces, chicos, entremos a la fábrica. Bien, aquí en este lugar, chicos, pues vamos a ir primero hacia acá, chicos. Sí. Ah, y de aquí pues nos vamos a ir hasta acá, chicos. Oh, magnífico. Bien, según mis malos cálculos, esas espinas hacen daño, ¿verdad? Entonces, bueno. Vamos a irnos. ¡Ah, córrele, Mario! Sal de allí inmediatamente. Sí, Mario, sal de allí inmediatamente. A ver, esa cosa, ¿qué onda? ¿Dónde me pondrá las monedas? Nada más para ver. Oh, me las pone ahí arriba. Ah, Mario, otro poquito y si te aplasta. Genial. Este dato me puede ser muy útil, chicos, porque después cuando haga las monedas rojas, va, pues yo creo que sí me va a ser de mucha utilidad. Bien. Pues yo creo que de aquí pues hay que irnos hasta allá, chicos. A ver, vamos, llega Mario, llega. Ahí está. Y ahora. Oh, wow. A ver, ¿esto será un teleporter? No, esto no es un teleporter. Esto es un elevador. Dejó de moverse. Ah, ya. Bien. Genial. Ahora, ahora, ahora. Aquí yo creo que por la orillita, chicos. Sí, por la orillita, para no tener problemas con los juegos. Sí, no me quiero quemar. A ver, a ver. Ahí ya está. Listo, chicos. Pues entonces. Wow. Atrapemos la Star. Genial. ¡Pirrigot! Pues ya quedó, chicos. Aquí tenemos hecha la primera Star. Vamos entonces a lo que sigue. A ver, veamos qué sigue ahora. Ahora. Nos dice Pony Falls Secret. Ah, ok. Los secretos de la caída de miel, algo así. Bien, pues entonces, vamos allá. Bien, ok. Pues tenemos que subir ahí arriba, chicos, de aquella que es como una llave, ¿no? Ah, bien, pues yo creo que nos vamos a acercar, chicos. Sí, chicos. Para ir a ese lugar, chicos, lo que tenemos que hacer es. Bueno, primero pues voy a ir por aquí, ¿no? Ahí está. ¿Qué es esto, chicos? ¿Alguien me puede decir qué es? A ver, veamos. Dice, salta sobre este botón que tiene el arco iris para comenzar un desafío de 30 segundos. Después de que te empieces el desafío, 5 monedas de arco iris van a aparecer enfrente de ti. Si esto sucede, tú habrás desbloqueado un minijuego en. Ah, ok, en la casa del minijuego de Toad. Ah, ok, a ver.
Bien, chicos, aquí lo que vamos a hacer va a ser irnos en zigzag. Sí. Primero para acá, miren. Sí. Y luego ya después es hasta allá. Aquella que se encuentra allá, chicos. Y luego ahora es para acá, aquel que se encuentra hasta allá. Ajá. Ahí está, y ahora. No sé si ya vieron las dos que nos faltan, chicos. Tengo cinco. Sí, llegó. Listo, chicos, pues ya quedó. Ahí está. Ahí está Yoshi, chicos. Por el momento ahorita no nos vamos a ir con Yoshi. Vamos a subir acá, chicos. Sí, para subir es muy fácil. Y vamos a subir con triple salto. Un, dos, tres. Y luego con pura B. Ahí está. Eso, bueno, chicos. Tenemos que ir hasta allá, chicos. Hasta aquella ma manguera. Ah, digo, hasta aquella llave, más bien dicho. perdón, chicos. A ver, pues ahorita voy por aquí. Bien, pues vámonos entonces. Vamos a subir por aquí, chicos, hacia arriba. A ver, Mario. Sube, Mario. Ahí está. Nos estamos acercando, chicos. Como dijo este Shrek. Esa cosa, chicos. Esa cosa no me gusta. No, miren, por eso no me gusta, porque me causó daño. Sí. A ver, aquí, chicos, ¿cómo puedo subir ahí? Yo creo que a partir de aquí no. A ver. A ver. Ahí está. Ah, pues ahí está, chicos. Bien, y de aquí, pues yo creo que nos vamos a ir hasta. ¡Ay! ¡Mario! Z no funcionó. Y eso obviamente es malo. Sí, eso es malísimo, chicos, que el Z no funcione. Ah, ya sé, y si, a ver, y si. Y si de aquí me trepo primero para allá, puede hacer que llegue. Ah, sí, miren. Y ya de aquí. Ahí está. A ver, Mario. ¡Ay, Mario! ¡No te magnetices, Mario! ¡Ay, Mario! Te magnetizas y eso es malo. Sí llegó, ¿verdad? Ah, ok. Y de aquí, chicos, yo creo que vamos a hacer esto. Este es el camarero, es somero. A ver, Mario. Hacia atrás, Mario, es somero. Y ahora hacia arriba. Eso, ahí está. ¡Genial! ¡Virigot! Pues ya quedó, chicos. Ya desbloqueamos el minijuego también. Sí, genial y magnífico. Vámonos entonces a la siguiente Star. ¿Qué dice? Nos dice Sneak in with the Conveyor. Ah, ok. Creo que es en la misma fábrica, chicos. Entonces, vamos allá. Bien. Pues vamos a comenzar. Pues es en la misma fábrica, chicos. Entonces, a ver, Mario. Mario. Mario, corre, Mario. Sí, ¿y por qué quiero que Mario corra? Porque esta montaña se va a llenar de chocolate. Sí, en breve hará erupción. Ahí ya está, vámonos. Bien, chicos, aquí en este lugar lo que vamos a hacer es. Vamos a hacer lo siguiente, chicos. Bien, primero voy a alinear la cámara de modo que sí quede viendo hacia adelante. Ay, Mario. El problema de que haga eso es que la cámara se desalinea. Sí. Y entonces Mario, en vez de ir hacia adelante, va ligeramente de lado. Ajá. Ay, de ahí. Ahí está. Sí, y eso no es bueno que Mario vaya de lado, chicos. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo creo que por aquí no, chicos. Ahí, ahí, ahí. Ay, a ver si esa vida, a ver si no me cuesta la. A ver, y ahora, ¿qué debo de hacer? Ah, pues yo creo que me debo de agarrar de ahí, va. A ver, Mario, agárrate. Somero. Y ahorita, chicos, ¿qué tan atrás está Mario? Ah, ok. Ahí está. A ver, Mario. Somero. Sí, Mario, las cosas bien. Sí. Que si no las haces bien, Mario, pues te mueres. Bien, a ver, agárrate ahorita acá, Mario. Somero.
Sí, Mario, las cosas chidas y bonitas. Como debe de ser. A ver. Esto me puede ser útil, chicos. A ver. A ver, Mario. ¡Ay! Vámonos, vámonos. ¡Ah! Ahí está, chicos. Pues aquí está la estrella. Sí, a lo mejor es más difícil hacerla así como la hago yo, pero pues yo así la hago, chicos. Bien, pues atrapemos entonces la estrella. Genial. Here we go. Listo. Pasemos entonces a la estrella que le sigue, chicos. A ver, veamos qué es lo que tenemos que hacer. Nos dice Risky Roller 4 Ride. Ah, ok, chicos. Bien, pues entonces vamos allá. Bien, ahora, chicos, lo que vamos a hacer va a ser irnos al lado opuesto. Ay, Dios mío, me aventé y no le calculé. Lo bueno que no me morí. Bien, chicos, ven ese personaje que está allí. Ese no lo habíamos visto antes, chicos. Entonces hablaremos con él. Y nos va a decir que esta vez no tendremos la batalla normal, sino que él nos la ha cambiado. Nos dice que nosotros no podemos tomar un lap completo en como en un carril. Y nos dice que si nosotros nos caemos del carro o morimos, perderemos. Nos dice que si creemos que vamos a ganar, pues sí, yo creo que sí. Y ahí está, chicos, hay que subirnos ahí. Bien, el problema de subirnos ahí, chicos, ¿se acuerdan de una bola alada que se me aventó en ahorita que fui allá en la llave? Pues esos son problemas, chicos. Pero los vamos a evadir de la siguiente forma. Ahí está. ¿Cómo los evadiremos, chicos? Moviéndonos rápido. Miren, ahorita que venga una. Muévete, muévete. Eso, mero. Nos vamos a mover, chicos, en cuanto veamos que viene alguna hacia nosotros. Sí, nos vamos a mover. El chiste es como, no sé, como evitarlas o evadirlas, por así decirlo. No siempre funciona, chicos, pero... Sí, les digo, no siempre funciona, pero... Pues algo de vida que te ahorres. Sí, algo de vida que te ahorres, pues ya salgo. ¿Dónde vendrán? ¡Ay! ¡Mario! ¡Te vas a morir, Mario! ¡Te vas a morir, Mario! ¡Ah, genial! Me salvé, chicos, me salvé. Ah, genial, también me salvé. Esa no. Ahí está. Una de vida es bueno. Ay, genial. Sí, chicos, aquí sí es peligroso, chicos. Parece que no, pero sí, porque esas cosas sí te llegan. Quítate, Mario. Ahí está, pues sí, chicos, logré completar el lap. Genial. Ahí está, chicos. Bien, pues entonces vamos ahí abajo. Ahí está, hablemos con él y ya nos dará la estrella. Nos dice, ¿cómo es que no te caíste? Dice, yo tendré que darte esto. Y es una estrella, chicos. Se transformó en una estrella. Magnífico, pues atrapemos la estrella entonces. Ahí está, genial. Here we go. Ya quedó, chicos. Listo. Vámonos entonces a lo que sigue. Y nos dice coins and candies. Ah, ok. Monedas y dulces. Bien, pues entonces vamos a atraparlas todas. Bien, lo que voy a empezar haciendo, chicos. ¿Ven esa moneda que está allí, chicos? Esa es la que voy a hacer primero. Sí, esa, chicos, esa es la que voy a hacer primero. Ah, ¿y cómo la vamos a hacer, chicos? Ahí hay que ocupar al Yoshi. Sí, el Yoshi, chicos. A él lo vamos a precisar, chicos. A ver, no había por aquí algo para teletransportarme. No me acuerdo que sí, chicos, pero no, quién sabe dónde quedó. Bien, allá está Yoshi, miren, es aquel de color azul. Y ahorita van a ver por qué voy a utilizar a Yoshi, chicos. Ahí está. Nos dice, hey Mario, yo pienso que tú necesitas mi ayuda aquí. Y me dice, si tú quieres que coma algo, presiona el botón B. Después de que yo lo coma, tú podrás lanzarlo pulsando el botón L. Si tú presionas el botón Z, dice yo coronel en el aire, algo así.
Ah, no, me lanzará al aire. O sea, con el Z me bajo, pues. Y con la X corre en el aire. Sí, por eso es que necesitamos a Yoshi, chicos. Para que corra. Miren, como que vuela. O más bien cae en cámara lenta y eso nos va a ayudar mucho. Bien. Entonces, bueno, chicos, lo que vamos a hacer va a ser saltar y dejarlo presionado. Ahí está. Y ya, ya. Ahí, espérate, Mario. ¿Dónde vas tú, Yoshi? ¡Ay! Sí, chicos. Entonces, bueno. De aquí, pues, nos vamos a ir hacia acá. Ahí está. Y de aquí, chicos, pues, vamos a saltar hacia acá. Ahí está. Y listo, chicos. Pues, ya llevamos dos coins. Yo creo, chicos, que me voy a bajar aquí. ¿Ahora qué pasó? Pues no sé, chicos. Aparentemente se desvaneció en el aire o algo así. Aquí, chicos, creo que ese perro tiene una moneda. Creo. Así como en el... Ah, sí, chicos. Sí tiene un coin. Bien. A una distancia razonable no nos hará daño. No. No llega. No alcanza a hacernos daño. A ver, ahora, chicos, hay que lanzarnos aquel plato adentro de él. Ahí está, atrapemos las coins que hay aquí. Y ahora, bueno, pues... Pues hay que bajarnos de él, chicos. Ahí está. Y ahora, chicos... ¿Qué puedo hacer ahora? Ah, pues tengo que seguir atrapando más coins. No. Sí. Llevo 21 apenas. Bueno, eso no es problema porque arriba de esta casita, chicos... Y acá al fondo hay coins. Sí. Y miren, ya llevo más. Genial. Ah, miren, acá hay una vida extra. Ahí está. Entonces, bueno, aquí encima de esta casita, chicos, hay monedas. Sí. Ahí está. Entonces, a ver, vamos, Mario. Ahí está. Y si hay muchas, chicos, hay un buen. Miren, hay bastantes, miren, está llenísimo de monedas, chicos. Y eso es bueno, eso es buenísimo, chicos. Bien, pues ahorita, chicos, vamos a subir una vez más allá, chicos. Podemos irnos por aquí, pero me gusta más irme por acá. Sí. Entonces vamos, 1, 2, wow. Ahí está, ve. Eso mero. Y ahora... Pues yo creo que voy a eliminar estas flores. A ver si puedo. A ver si puedo bien. Y si no, ya ni modo. A ver. No, me late que no voy a poder, va. A ver, flores. No, es que este Mario como que las pasa encima de ellas. Necesitamos que caiga en la cabeza. No. No te van a matar, Mario. No, Mario. Nada más perdiste el tiempo ahí. A ver, acá que había. Ah, solo hay dulces. Bien, a ver, ahora nos vamos a ir para acá, chicos. Sí. Aquí, chicos, nos vamos a ir hacia este lugar. ¿Ven esto que va dando vueltas, chicos? Vamos a atrapar las coins que hay aquí. Sí, chicos. Esa ya se me fue. Bien, entonces, a ver, atrapemos las otras. Ahí está. Ay, esa cosa todavía llega. No puedo creerlo. A ver, Mario. Ay, Mario, aquí está muy estrecho. A ver, atrapemos esa que viene ahí. Ahí está. ¿Dónde está la otra? Allá está, chicos. Ay, como que está muy... Como que por aquí no, yo creo. Sí, ahí está, chicos. Bien, y es momento de bajarnos. Entonces me voy a poner en una orilla, chicos. Para bajarme... Pues aquí me bajaré. ¡Ay, Dios mío, esa cosa! Otro poco y sí me pega, chicos. Sí. Otro poco y sí, chicos. A ver, antes de atrapar a aquella moneda roja... Mejor voy a hacer... Aquí había monedas, ¿no, chicos? Sí, en este lugar había monedas. Sí, entonces voy a atrapar algunas cuantas coins. Antes de irme para allá. Sí, ya después me voy a ir para allá. ¡Ay! Ahí está hueco. No, no vi, chicos, estaba hueco. No.
Lo bueno que pues no me caí. ¿Quién se le ocurre hacer hueco aquí? Bien, no sé. Pero pues hay que subir, chicos. Ahí está. Ah, ¿cuántas monedas llevo? 65. Necesito más, ¿verdad? Sí, necesito más. Bien, pues aquí, chicos, hay que irnos para allá. Ahora, somero, salta bien, Mario. A ver, Mario. Ahí está. Ah, pues miren, ¿saben qué, chicos? Voy a pasar primero por estas. Ahorita es seguro, mientras esas espinas hostigan ahí abajo, es seguro. Bien, a ver, vámonos para acá. Hasta allá, no sé si llegue, chicos. Por si acaso, me voy a esperar. Sí, miren. ¡Ay, Mario! ¡Mario! 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 ¿Por qué no funciona la tecla? Estoy presionando para atrás y se va para adelante. Bien, allá hay gombas. Entonces esas gombas van a ser muy útiles, chicos. Sí. A ver. Ahí está uno. Aquí está otro. Y aquí finalmente está el último. Bien, atrapemos algunas, las coins que alcancemos, chicos. A ver. Bien, yo creo que ahora, chicos. Y de aquí, vámonos para acá. A ver, Mario. ¡Ay, sal! ¡Mario! ¡Ah, genial que sí la atrapó! Sí. Ja. Bien, aquí voy a esperar a que se quiten esas cosas. Ahí está, vámonos. Somero. Uy, uy. Bien, chicos, para allá como quieran, ustedes no se preocupen, que aquí es lugar seguro para caer. Sí, si te pasas, mira, no hay problema, porque aquí abajo pues aparentemente hay una vida, pero no, está muy riesgosa para tomarla. Mejor simplemente me voy. Ahí está, vámonos. Y ahora, ¿dónde está la salida de este lugar? Ah, se encuentra para acá, chicos. Sí. Bien. Ahora sí, chicos, atrapemos las monedas que hay aquí arriba, chicos. A ver, a ver, a ver. Llevo 93, chicos. Magnífico. ¿Creen que de aquí llegue allá? Sí. Ahí está, chicos. Bien. Pues ya quedó, chicos. Allá aparece la moneda de las 100 coins. Ahí está. Digo, la moneda de las rojas. Entonces, bueno, pues, a ver, me voy a subir aquí. ¿Saben qué, chicos? Probablemente por aquí logre juntar todas las monedas. Sí. Hay aguas con esas cosas nomás. No nos vayan a hacer daño. Arriba de las dos torres, chicos, hay un montón de monedas. Ahí también hay 16 para ser exactos. No, creo que aquí ya no hay más, chicos. Bueno, no hay problema porque acá abajo hay un montón de gombas también. Sí. Y los gombas que hay aquí son buenos. A ver, necesito otro bomba. Hay un montón, chicos. Ahí está. Veamos, veamos. Ahí está el otro bomba. Bien, pues ya, chicos, ya tenemos 100 coins con esta de aquí. Entonces atrapémosla y vámonos. Ah, no, nos faltan una. ¿Dónde más bombas? Hay un montón, ahorita se me escondieron todos. Ja. Sí, ¿dónde quedaron? No me acuerdo que hay un buen de gombas. Miren, ah, sí, verdad, es que a veces salen del, como que no están visibles. Ahí está. Bien, pues entonces atrapemos la estrella. Genial. Virigot. Ahí está, chicos. Ya tenemos la estrella esta. Entonces ahora, pues hay que irnos hasta allá al fondo, miren, chicos. Allá es donde se encuentra la Star. La. Ahí está. Aguas con los huecos, que aquí también hay huecos, ¿verdad? Que aguas con ellos. Cuidado. Bien, entonces atrapemos la Star. ¡Ahora! ¡Oh! Los tres se fueron al vacío. Pobres gombas, todos se fueron al vacío. Apenas aparecieron y los tres se cayeron. No quedó ni uno, chicos. Bien, la siguiente nos dice darle comida al chomp. Ah, bien, pues entonces vamos a darle de comer.
Bien, ahí vemos a Chom Cadenitas. ¿Y dónde está Yoshi? Ah, pues Yoshi está allá en la casita de chocolate. Bien. Entonces, bueno, pues vamos allá, chicos. Vamos hacia allá para darle comida al de ese Yoshi, chicos. Sí, digo que el Yoshi le dé comida al perro ese. Bien. Vamos hasta acá. A ver, Mario, trépate en ese Yoshi. Ahí está. Bien, ahora chicos. Ahí está. Genial, se lo comió. A ver, cómete ese también. Y a ese. Ahí está. Listo, chicos. Tengo tres huevecillos. Yo creo que con estos la armaré por el momento. Ahí está. Bien, nos vamos a lanzar al ese platote, chicos. Ese plato que está allí. Ajá. Sí, chicos. A ver, y ahora. A ver, y ahora pues hay que lanzarnos hacia acá. Ahí está, eso mero. Aquí, chicos, hay que presionar la L para lanzarlos como un arma. Nos vamos a poner aquí cerquita del perro este. No tan cerca, chicos. Aquí yo creo que estoy bien. Voy a saltar. L. Ahí está, eso mero. Ahí está, a ver. Esperemos que el perro reaccione. Ja. A ver, me voy a acercar un poquito más. Un poquito más, un poquito más. No tan cerca porque si no me van a explotar a mí. A ver, L. No, necesito un poquito más cerquita. A ver, ahora sí. ¡Ay, cámara! L. Uy, y me dañó. A ver. Ahí está. Aquí creo que había un gómbano. Hacia allá está. Ahí está. Los gombas se convierten en huevos, chicos. Y los huevos se ocupan contra el este. Contra el perro que miren, ya está de color rojo. A ver. Gente, que la cámara no ayuda en nada, chicos. A ver. L. Genial. Ya explotó, chicos. Pues listo. Ups. Ahí está. Aquí no me tengo cuidado, chicos. No vayan a perder toda su energía. Y se mueran. Pues listo, chicos. Hemos concluido el nivel. Atrapemos la Star. Genial, Birrigot. Ahí está, chicos. Pues ya quedó hecho. Y terminado el nivel 6, chicos. Entonces, ¿se acuerdan de que nos salió? De que habíamos desbloqueado un nivel allá en el Toad. En la casa del Toad. Pues vamos para allá, chicos. Vamos a hacer la estrella. Ah, miren, aquí me encuentro Peach. Mario, yo he escuchado las historias de la gente del reino champiñón. Y pues como ellos están bajo ataque ahora. Ah, me dice que. Oh. Me dice que tenga cuidado, ¿eh? Que hay algunos por ahí que quieren, que son responsables de que la luna caiga o algo así. Y ya me dice que encontraron un edificio en la luna y que probablemente desde allí lo operan. Sí, desde allí, chicos. Y ya pues dice que la única manera de detenerlo es. ¿Cómo? ¿O no? Dice, bien. Hola. Yo pienso que tú ya no necesitas esto más. Pero es Peach, como que no la necesito. Dice, ¿qué es esto? Dice, muy mal. Dice, bien. Mal por ti, dice. Yo la tengo ahora. Ah, me dice que pues él tiene energía. Y me dice que es por el poder de las estrellas. Me dice, qué maravillosa coincidencia. Nosotros necesitamos que eso pase. Y ya me dice que cuando tenga 80 estrellas, que lo vaya a enfrentar para que me las regrese. Y pues me dice que debo de aceptar. Y que debo de detener la luna que se va a estrellar contra mi reino. O bueno, contra el reino de Peach. Y bueno, pues me dice que será que no le gusta, pero es como si fuera el fin del mundo. Y de hecho será el fin del mundo. ¿O no? Y ahora, chicos, pues se está alejando y se va. Se llevó a Peach, chicos. Esa cosa se llevó a Peach. ¿Y ahora? Oh. Pues ya no se puede hacer nada, chicos.
Se la llevó. Bien. Pues bueno, chicos, entramos entonces aquí a los minijuegos. Listo. Bien, chicos, en este lugar hay un nuevo botón, chicos. Miren, este moradito. ¿Ven que Mario está corriendo? Eso, chicos, lo vamos a ocupar ahorita. Bien. Pues entonces, chicos, entremos. Ah, no, pero antes de entrar hay que ver qué dice el Toadno. Hay que leer las instrucciones. Pues sí. Me dice, en el reino del... Es como... Ay, ¿cómo se llama? Del tronco. Dice, tú vas a correr alrededor de un tronco mientras coleccionas monedas en un pantano. Colecciona todas las monedas como te sea posible sin caer. Ah, ok. Bien, pues entonces ahora sí, chicos. Entremos. Bien, a ver qué tengo que hacer aquí. Ah, ok. Tengo que atrapar esas monedas, chicos. A ver, a ver, a ver. Ay, 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 ay. Ay, 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 Mario, Mario. Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Arriba y no para allá abajo. A ver, ay. Ahí está. Ah, atrapemos aquella. Atrapemos aquella. Ahí está Mario. Y es que te puedes ir, Mario. Ahí está. Ahora atrapemos esta. Ay, Mario. Pues esa ya se fue. Ok. A ver, ¿y a dónde tengo que llegar? Ah, tengo que hacer 10, chicos. No, Mario, para allá. Ay, ay, para allá, Mario. Bueno, atrapa esa aprovechando que regresaste. Eso, mero. Ah, es que la cámara no ayuda en nada. A ver, cámara, funciona, por favor. Ahí está. Ya llevo 9, chicos. Pues ¿cuánto tiempo tengo ahí, Mario? No te vayas para allá. Bien, ya rebasé la puntuación, chicos. Eso es bueno. Ahorita nada más hay que esperar a que el tiempo se acabe. Ay. Ahí está. Llevo 13. Eso me parece bien. ¿Cuántas monedas habrá? A lo mejor unas 20, ¿no? Ahí, Mario, te vas a caer, Mario. Te vas a caer. Te vas a caer, Mario. ¡Ah! ¡No te vas a caer! Que ya el tiempo está a punto de acabarse. Te vas a caer, Mario. Ahí al fin el tiempo se agotó. Ah, genial. Ahí está la estrella. Ah, genial. ¡Virigot! Pues ya quedó, chicos. Ahí está. Pues ya quedó. Ya hemos hecho esa estrella, chicos. Bien. Pues... en lo siguiente video, chicos, vamos a estar haciendo el nivel número 7, que es el que sigue, chicos. Entonces, pues ya no tapea, chicos. Esa cosa se la llevó. No, en este Yoshi no me puedo subir. Este Yoshi más bien me pide que les traiga un coco, pero ya se lo di. Bien. Pues bueno. Entremos, ahí está. Listo, chicos, pues el nivel 7 lo vamos a estar continuando en el próximo video, chicos. Voy a dejar a Mario, lo voy a dejar aquí, chicos, aquí en la salida del nivel 6. Bien, pues entonces, chicos, nos estamos viendo en el próximo video. Presionaré F5 para guardar save state. Sale y vale. Pues sale, chicos, nos vemos en el próximo video. Bye.